Nazareno es el hijo menor de los hermanos Anconetani, familia de Luthier, es el que queda y es el que se encarga del legado, ¿no? Es el que toma el legado. Un duende de ese lugar que nos transportaba en el tiempo, que nos contaba historias, que nos recibía siempre con alegría, con un amor al trabajo, a lo que hacía, a la música, que fue lo que inspiró esta película en nosotros. Cristina Santa. Nací entre los acordeones. ¡Nazareno! ¡Ey! ¿Qué? Cuando llegué al negocio primero, me presentan a la familia y después me hacen recorrer toda la casa hasta llegar al taller, subir la escalera y verlo a Nazareno de espalda frente a ese ventanal martillando, ya ahí me volví loco. No es común encontrar una persona de casi 90 o 90 y 91 años, como tuvo en el último tiempo del rodaje, con los valores que tenía Nazareno, el valor de la palabra, el valor de la honestidad, todo lo que la raigambre italiana que tenía, que a nosotros nos movilizó un montón, porque tanto Gustavo como yo somos de familias italianas. Entonces todo lo que él nos contaba era nutritivo. Y eso fue lo que a nosotros nos plantó la necesidad de hacer una película sobre la historia de la fábrica, pero que terminó siendo una historia contada por Nazareno Anconetani. Tarararara. Sí. Pa, 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 con ese sonido.